Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos con un nuevo gameplay del Fortnite y esta vez os quiero mostrar mi base. Acabo de hacer ahora una misión bastante complicada aquí en jugar y los tíos eran niveles altísimos. Estaba en esta parte de aquí y sin niveles altísimos, ya digo yo que no pude matar a casi ninguno. Era súper elevado el nivel. Pero pudimos hacerlo gracias a ellos, eran tres grandes y yo pequeñito. Pues he podido aprender algunas cosas, sobre todo la construcción de la base y todo eso. Ahora voy a entrar en mi base a dejar algunos componentes que tengo, algunos materiales, pero me gustaría que lo vierais. La base como la tengo hasta ahora, que está en Villa Tablón. Por cierto, recuerda que tengo un sorteo abierto del FIFA 18. Ok, apúntate que es importantísimo para que te lo lleves tú. Mira cómo está la base. Esa es la base, esta pirámide grande. Entonces, voy a terminar. Aquí tenemos una serie de pirámides pequeñitas que son las que ellos destruirían primero, luego el techo. Si me siguen, pues aquí pienso poner algunas trampas. Ok, esta es la pirámide principal. Okay. Pero tengo pirámides pequeñitas. Si me vienen por allí, que ya me han venido, caerán aquí. Ok, creo que lo habéis visto en el gameplay anterior. Si vienen por aquí, aquí habrá un defensor y intentarán entrar por esta parte de aquí. Este de aquí los golpeará y algunos caerán aquí y este les disparará los dardos. Pero si pasan por aquí, mira, dardo por las paredes, en los techos tengo electricidad, los suelos tienen pincho. Bueno, es difícil. De todas maneras, fijaos que afuera esto es cuadrado, ¿lo veis? Recto, vamos. Pero, como habéis visto, yo hice una pirámide, así que la pirámide está aquí, mírala. ¿Veis la pirámide? O sea, que primero destruirían las paredes rectas, estas. Ah, me había faltado subir estas de nivel. Vale, primero destruirían estas paredes y luego la pirámide. ¿Qué les costaría? Vamos. Ah, mira, me ha faltado esta de la pirámide. Menos mal que estoy dando la vuelta y verificando si me queda algo. Quería mostraros cómo está. De todas maneras, también quería recordar lo del sorteo para que se apuntaran, ¿ok? Bueno, si llegasen a entrar, está esto aquí, que no creo que entre hasta aquí. Luego por este lado, o sea, yo, para que no os sentáis perdidos, era de allá, de donde yo venía. Ok, he caminado por este caminito y he entrado por aquí. Luego, por este lado, si vienen por este lado, veo que si vienen por este lado, de arriba, por ejemplo, tienen tres pequeños túneles que tienen que pasar. Y un cuarto que no es un túnel, sino este que aquí. Este tendría pinchos aquí, pinchos aquí, pinchos aquí. Pero estos túneles, pues lo mismo, pincho y empuja. Este echa gas, creo. Y aquí, pincho, 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 y este empuja, empuja para acá, para, ¿veis? Y aquí igual, este lo hice de madera, bueno, no sé por qué. Y aquí de repente cierro esto también, ¿verdad? Vamos a hacer esto también aquí. Este lo voy a cerrar de metal. Ok. Que les cueste más. Que les cueste más. Y si vienen de aquí arriba, pues lo mismo, esto está lleno de pinchos y tal. Ok. Esto lo hice de madera, porque tenía mucha madera, más que todo. Vamos por otra cosa. Vamos a subir esto de nivel. Me gasto los metales que tengo. Quería deciros también que tengo. A ver. Tengo dentro, me subieron lo de los materiales. La capacidad de materiales. Y tengo creo que 25 ya. A ver. 25. Entonces tengo esto lleno de metales, como veis. A ver. Si me voy a llevar estos. Estos. Que no, si le doy todo, me va a dejar algo allí. Tengo algo de materiales aquí. De armas, pues voy a tirar algo. Voy a reciclar estas. No las voy a reciclar. Voy a ver si puedo guardar algo para los defensores. No, voy a reciclar las malas. Estas verdes, por ejemplo, las voy a reciclar.
Salvos verdes. Okay, que me las han dado luchando. ¿Veis esta espada que puedo hacer? Ya nivel 31. Bueno, quería mostraros esto y aumentar un poco la el nivel de la base. Venga. Y aquí podemos hacer esta... A ver, esta trampita. Vamos a hacer algo de trampitas. Me hace falta para hacer esto este material de aquí. No tengo más. Se me ha acabado muy rápido. Vamos a poner estas dos aquí. Ok. Y vamos a subir esto más de nivel. Uno más de nivel. Y me hace falta otro pincho. Luego, si me vienen de aquí, pues no sé qué hacer. Si caen de aquí, pues... De repente aquí pongo pinchos, ¿verdad? Porque si caen de allá arriba, es una buena idea. ¿Veis? Aquí no hace falta, ellos no me van a destruir estas paredes. Normalmente van a ir hacia el centro. Por lo tanto, estas paredes se salvan. Este de aquí no creo que le haga nada, porque ellos de aquí, cuando vienen, van a ir hacia allá. A menos que sigan a alguien, pero bueno, no sé. Me falta esta parte de aquí. Esta parte de aquí no sé qué voy a hacer, porque si caen, bueno, lo mismo de antes, si caen, pues habrá que hacer aquí trampas y tal, pero si vienen por aquí abajo, todavía me falta esta parte de aquí. ¿Veis? Si vienen de aquí, irán hacia allá, pero bueno, no tengo mucha defensa aquí. Este lado parecido. Este lado parecido. Fijaos que ellos entrarían por aquí. Esta de aquí la quiero quitar porque me hace esto. Me hace esto. Bueno, aquí fijaos que esta estrategia de aquí, ellos van a venir en curva y todo esto. Mientras van viniendo en curva, fíjate que ellos para cruzar por aquí tienen que pasar por aquí, pero esto los empuja para acá. Tendrán que insistir. Y luego esto lo mismo, y luego esto lo mismo. Fue una prueba que hice, pero creo que solo lo hice en uno. Aquí me falta todavía crear las, los zigzags. Eso, mira esto. Cuando vengo corriendo. Ok, de aquí arriba, por lo que sea, me lanzo aquí, ¡poc! Y ya puedo subir aquí y defender. Ajá, vamos a subir esto de nivel, que no están subidos. Y bueno, quería mostrar esto. Recuérdate lo del sorteo, que es importantísimo. Ah, mira, y tengo ya una caravana. Y allá arriba iría un defensor, arriba de esa torrecita que hice yo. Bueno, ¿qué os parece? Ya defenderé con esto, vamos a ver si me echan una mano mis amigos. O bien Top Funny Moments, o bien Schizoburn. Que aunque no sean niveles muy elevados, pero me van a ayudar. Y yo también les voy a ayudar a ellos, por supuesto. Voy a subir esto. Y bueno, gente, es un vídeo corto. Más que todo por lo del sorteo, que me gustaría que os apuntarais. Es el FIFA 18, es para el 30 de septiembre. El sorteo sigue vigente. A ver si puedo reforzar algo aquí. El sorteo sigue vigente hasta el 30 de agosto. Me gustaría que todos os apuntarais. Esto no lo voy a destruir, lo de la caravana, me parece muy bonito. Ya, ya, que ya... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esto de aquí, del agua. Un depósito de agua. Mira todo esto de pincho que he hecho aquí. Porque si vienen por aquí, pues se van a estar pinchando, ta 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 ta, llegan aquí, se pinchan, ta ta ta, o sea, el camino les va a costar, y esto para cargarme de vida, les va a costar bastante. Voy a hacer un poco de techo aquí, ya, ya, y no, vamos a hacer un poquito de techo por aquí, ¿qué parece? Por aquí, vamos a hacer un poquito de techo, de metal, porque me queda poco ladrillo, ¿ah? ¿Qué parece? Y también voy a poner uno aquí para curarnos. Aquí puede haber otro defensor. Aquí puede haber otro defensor. Aquí puede haber algo, no pinchos, porque aunque van a saltar, yo te aseguro que van a saltar. Pero yo diría que si saltan yo me puedo defender, creo yo, no estoy muy seguro. Vamos a poner esto. Vamos a ir subiendo esto de nivel. Y ahora que está la trampa, que sería esta de curar, lo voy a poner aquí. ¿En serio? Y aquí otro de metal, puede ser. No sé. Es que te echar todo, me vendría absurdo los defensores. Porque este defensor de aquí lo pierdo. Este defensor de aquí sí puede ayudar para los que vienen de allá.
Este de aquí no hace nada. Este de aquí tampoco hace nada. Fueron los primeros que hice. Después agrandé la base. Entonces se pone aquí y defender de allá. ¿Veis? Y igual estos de aquí. Este de aquí. Pues me va a ayudar a defender este de aquí. Bueno, gente, nada. Espero que la pasáis bien. Mira, esto lo hice de madera porque si lo destruyen me da igual. Tengo mucha madera. Espero que lo pasáis bien. Dale like si te ha gustado. Cómo está quedando mi base. Coméntalo, ¿qué harías tú? Compártelo. Y sobre todas las cosas, apúntate. Uy, mira, estoy que prepararlo. Participa en el sorteo, que para mí es importante porque, bueno, lo hice con ilusión para que, bueno, lo tengo yo hecho con Schizophren, no estoy haciendo yo solo. Es importante decirlo, que lo estamos haciendo con mucho cariño, gente, para que os lo apuntéis y que lo llevéis. Ok, y lo disfrutéis. Y a ver si lo tengo yo también después, si jugamos juntos. Será un puntazo, ¿eh? Bueno, lo dejo hasta aquí. Dale like si te ha gustado, coméntalo y compártelo. Luego haré aquí unas piramiditas, creo. Creo que lo he hecho aquí. Sí. Luego haré otras piramiditas allí. Y bueno, gente, espero que lo hayáis disfrutado. Cómo está quedando mi base, coméntalo. ¿Qué nivel vas y todo eso? ¿Qué haríais? Y bueno, compártelo para que otra gente pueda disfrutar del gameplay. Y sobre todo las cosas, coméntalo en tus redes sociales si quieres lo del sorteo. Tú imagínate que te lo llevas tú, ¿eh? Y lo puedes jugar con un amigo. Lo puedes jugar con tu mejor amigo, con tu hermano, con tu primo, con tu vecino e incluso con tu enemigo. Disfruta de la vida. Nos vemos en un próximo gameplay. Chao.